Decía Jackson Pollock: Me gustan más los colores, aunque algunas películas en blanco y negro también se ven bien. Eh, en su diccionario de los sentimientos, eh, José Antonio Marina y Marisa López Penas eh, nos dicen algo, pues que completa eh, una visión que muchos de los maestros de la ética han tratado de ubicar. Y es que el orgullo es un sentimiento que se mueve entre la soberbia y la dignidad. Entre la soberbia y la dignidad se mueve el orgullo. Eh, cuando el orgullo se acerca a la soberbia, eh, se acerca al desprecio de los demás, a la valoración, a la sobrevaloración de uno mismo, lo cual normalmente es un error y normalmente es una falta de inteligencia, dicen algunos filósofos, y, eh, y por supuesto es una falta de humildad, ¿no? su antónimo sería la humildad de la soberbia. ¿no? Eh, cuando el orgullo se acerca a la dignidad y sobre todo eh, eh, se mantiene como una, defensa, como una defensa contra el desprecio del que uno puede ser objeto, eh, el orgullo es el contento de sí mismo pero en un sentido de humildad y de igualdad con los demás y de autovaloración. Era exactamente lo que decía eh, Sócrates cuando eh, hablaba de la individualidad y no del individualismo como muchos eh, pensaron en el siglo XIX. La individualidad es pensar por sí mismo y criticar e imponerse eh, frente a las convenciones del mundo. En cambio, el individualismo es la autovaloración despreciando a los demás. Soy Germán Ortega Chávez. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Estamos aquí en La Dichosa Palabra. Buenas noches. Me encontré estas palabras de Paul Eluard en el diccionario del surrealismo que hizo André Breton. Dice: Necesitamos pocas palabras para decir lo esencial, pero necesitamos todas las palabras para volverlo real. Las palabras ganan. Y nosotros, con su audiencia, también en esta dichosa palabra. Soy Eduardo Casar. Bienvenidos. Inútil, extranjera, complicada, fea, difícil de escribir. No, no les estoy leyendo los haters que me escriben a diario, sino más bien les estoy dando la ristra de adjetivos que en la que han cuestionado la letra de la que me voy a ocupar el día de hoy para la presentación. Es una letra eh, que tiene su origen en el sumerio y que estaba escrita con tres muescas de cuña. Adoro la palabra muescas, por cierto, y que luego los egipcios tuvieron para representar como una mano, un puño. Durante el, el griego, que fue el que tenía tres, eh, digamos, letras para representar este sonido, luego se hizo una unificación, una reforma ortográfica, de las que luego hemos hablado también aquí en este programa, para unificarlo y dejar nada más capa. Pero los etruscos, que tomaron el, su alfa, abecedario de los griegos, lo hicieron antes de esta unificación. Así que los etruscos, que luego no se le daron. Su abecedario al latín, eh, mantenemos la letra C, K y Q para el mismo sonido. Hoy eh, le toca el momento a la reivindicación para aquellos kamikazes, para aquellos que trabajan en kioscos, para aquellos que usan kimono, que van al kinder, que son karatecas, que usan kayak para trasladarse, para aquellos también que son los cuestionadores, los contestatarios, los rebeldes, los que luchan, los ocupas, los anárquicos, y este, los compas. Hoy le toca el turno a la letra K, que estuvo fuera del diccionario de la academia incluso entre 1815 y 1869, este, y que además hoy se recupera en redes sociales, no solamente para eh, abreviar ese sonido QU, sino también para eh, poner eh, la cifra de miles, los tres ceros, hoy se ponen con una K. Sin la K no tendríamos y no podríamos nombrar a Kleen, a Kipling. A Kandinsky o al mismísimo Cundera, Así que bienvenida acá, larga vida para ti en todo el abecedario. Buenas noches, yo soy Laura García. Muy bien, pues como siempre, tenemos nuestra pregunta en redes. ¿Qué santo nacido en África, según se ha dicho, inauguró un género literario? ¿Qué santo cuando era joven? Rogó a Dios que le concediera castidad y continencia, pero más tarde. Esta es la pregunta en redes para que le vayan pensando y nos escriban. Bueno, tenemos aquí, como siempre, las preguntas de ustedes. Y vamos con esta eh, preguntada por Alejandro Riva. Y nos dice que eh, si podemos hablar sobre Jorge Bargungoitia. Y si podemos hablar de las geografías literarias imaginarias de México, como Cuébano de Ibarguengoitea, como Comala de Rulfo, preguntada por Vicente Permar también. Sí, a ver, ¿quién se ahí, lanza de una vez? dos, dos, eh, dos preguntas. Ajá. Una sobre Ibarguengoitea y luego y otro, la de las geografías. Mundos, ¿no? Exacto. Eh, eh, a mí Ibarguengoitea se me hace primero que nada una. Magnífica palabra. Es decir, Ibargüengoitia, como palabra sola, al margen de, de que sea apellido, de que represente a esta escritora, don Jorge, es una, es una palabra muy bonita. Ibarguengoitia, además, es de esas que, ya que uno la leyó una vez, eh, la puede decir muy sueltamente, no se vuelve a tropezar y tiene que volverla a leer como muchos nombres de las novelas rusas, ¿no? Cuando, Muchos de los personajes de las novelas rusas nada más les vemos el dibujo, pero no, no los, eh, no los eh, pronunciamos. Bueno, Ibargo en Goitea eh, es una garantía para la lectura. Eh, es decir, quien, quien nos esté viendo, eh, cualquier cosa que lean de Ibargo en va a resultarles muy amena y muy, eh, muy fácil de leer eh, y van a gozar mucho. Yo diría que no hay un escritor como él en, este, en las letras del siglo XX, eh, porque siempre tiene un humor eh, extraordinario. Sí, sí, sí. Eh, muchas veces se basa en el autoescarnio, eh, en la lástima del propio narrador, eh, que habla de sí mismo con cierta ironía. Es un escritor atravesado pues, por la ironía, pero a lo largo de muchísimas novelas que son de de distintos temas. Tiene sus novelas históricas, tiene su novela sobre la independencia, eh, tiene una novela que es eh, Los Pasos de López, ¿sí? uh -huh. tiene eh, también eh, Relámpagos de Agosto, que es sobre la revolución, que es un, un general de la revolución. Tiene una novela de dictadores, a la hora que se habla de novelas de dictadores como eh, El señor presidente, Tirano Banderas, Yo el Supremo. ¿Sí? todos estos eh, que, que concentraron el poder y que fueron eh, materia objeto referente de toda, un, de toda una moda de escribir novelas sobre ese tema eh, se les olvida casi siempre maten al león porque Maten a León, a pesar de que es trágica, tiene que ver con dictadores y es, siempre es trágico, eh, eh, y hay balazos y hay muertos, es una novela muy amena, uno está muy contento leyéndola. ¿sí? Yo diría que el estilo es un estilo que yo calificaría como sencillismo. Es decir, esos escritores que, que son aparentemente sencillos, que parece que no están escribiendo sino respirando, eh, pero que tienen en realidad un ritmo narrativo, una administración de la información que es prodigiosa y es producto de mucho cálculo y de muchas eh, correcciones. Son escritores que parece que así les salió, como pongo un ejemplo, eh, eh, Sabines. ¿sí? Sabines parece que, que los poemas, los. Este, los los exhaló nada más, ¿no? Sí. Los escupió. Los escupió iba yo a decir, pero pero dije, como ahorita no, no hay que escupir por la pandemia y todo eso. Es, sí. la... entonces, nada más una pero no importa, ya, ya murió, entonces ya no puede escupir poemas. Sí, y murió joven, por cierto, en un en un avionazo, como que no estaba, quién sabe cuál fue ahí el error, no creo que haya sido un error de, del espacio aéreo, fue de otra cosa, ¿no? Y tiene unas novelas que, que, donde aparece Cueva, ¿no? Que es un lugar, él, él es de, de Guanajuato, ¿De Guanajuato? ¿O era de Guanajuato. Sí, de la Mesa de Guanajuato. inventa un cueva, ¿no? Sí, sí. Ahí está enterrado. Ah, sí, sí. Así está enterrado ahí. Sí, está enterrado. O sea, lo trajeron de. Ah, yo pensé Madrid. que lo habían dejado en. En Bogotá. En, no, en, en España. En Madrid. En Madrid <laughs> fue Madrid. donde, donde <laughs> fue el avionazo, es. ahí se murió también eh. Ángel Rama. Uh -huh. Bueno, ahora, ahora cuento una anécdota de ese avionazo, pero yo quería que uh, contaras también de este libro, porque a mí se me hace que debería ¿De libro, ser perdón? el de Instrucciones para Vivir en México, ah, ah, sí. que me parece que es de esos libros que habría que regalar a todos los extranjeros que llegan a vivir a, a este México. país, porque parece además que está hecho con un humor y con un salero, que diría, fue mi sí. tierra, que, que me parece que es muy entrañable cómo... Cómo va desmenuzando mucho, cómo es el mexicano, cómo es vivir en, en este país hoy en día. Y lo hace de una manera, sí, crítica, pero también muy amable, muy haciendo las paces, ¿no? Sí. Con, con todo lo que, que es un poco lo que tú decías de ese estilo. A mí ese libro me, me, me descubrió. Sí, tiene, eh, libro tiene varios de libros, que... libros de crónicas. Eh, era, eh, eh, sacaba editoriales, bueno, artículos, porque sí. editorial suena como una cuestión de opinión, eran artículos sobre distintos temas, ¿eh? uh -huh. sobre eh, la manera de manejar en México, la manera de comer, sí. es decir, sobre lo que sea. Quien ha sido realmente, el, yo diría, el custodio de la, de la obra de goite es el único que yo le siento cierto eh, derecho de herencia en cuanto al estilo que es Guillermo Sheridan. Guillermo Sheridan, cuando se pone a escribir eh, con su ironía, eh, alcanza esos niveles de Ibargo en Goite. Pero no hay quien lo, supere. lo haga. ¿no? Sí. no, que lo supere no sé, porque ya ahí ya tendrías que ponerte un Justo, poco olímpico. Sí, sí. ¿no? Claro. Pero, eh, pero sí, en términos de, 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 de atravesar todo el texto con humor. Tiene uno que se llama Las Muertas. ¿sí? Eh, eh, en Guanajuato también. Que este... también está situado sí, sí. en Guanajuato, Guanajuato esto, ¿no? Ahora, sobre lo de los lugares imaginarios de Cueva, imaginarios de Cueva ¿no? Lo que pasa es que hay algunos escritores que han creado un lugar eh, que no existe, como por ejemplo Macondo, de García ah. Márquez. Y hay otros que tomando eh, el nombre de un lugar que sí existe, como Comala, que existe ahí al, sí. en Colima. Y eh, que han tenido que adaptar. Han creado toda una... Eh, sensación, una certeza de cómo es Comala, que ya cuando uno va al Comala Real, al referencial, dice, no, bueno, esto no tiene nada, no que, tiene ver, nada ¿no? que ver, con... está lleno de niños muy vivos. Y... Pero además sí, sí siento que en, en Comala, o por lo menos yo cuando, cuando fui, eh, sí me contaron que habían eh, intentado turísticamente como asemejar eh, el Comala de ahora con el Comala de la novela, justo para atraer a la gente y no tener esa decepción, que yo creo que no lo... Lo, lo siguen sin conseguir, pero, pero que sí habían cambiado incluso un poco el pues no, no, el paisaje, evidentemente, no, y el urbanismo, pero es sí un poco el aspecto de la ciudad para, eh, digamos, hacerlo más acorde a la novela, que poco tiene que ver. Claro, lo que, eh, lo que han de haber hecho es este, eh, contratar unos zombies y algunos <laughs> habitantes muertos antes, porque en realidad el efecto de la. De lo real y de lo irreal, del objetivo y lo subjetivo, de la vida y la muerte, es un efecto que se logra solamente con la pluma de Rulfo. Uh -huh. ¿sí? Si tú pones este, fantasmas ahí caminando por la calle, pues no. La, no, <laughs> no va a funcionar. ¿no? <laughs> es decir, está bien para hacer eh, los shows de leyendas que hacen en los callejones de, de Guanajuato, precisamente, sí, bueno, sí. o de Zacatecas, ¿no? eh, pero. Todo, todo lugar real, a, a la hora que está tocado por la literatura, se transforma. Eh, el París de Rayuela es un París que, bueno, corresponde a la novela. Uh -huh. sí, y, ya, sí. y ya es un París transformado. ¿Quién nos curará del fuego sordo que corre al anochecer por la Rue de la Huchette? Pues ya la vez que pude ir a París, lo primero que busqué fue la Rue de la Huchette. ¿no? Y, y dices, no ¿Y Busqué el fuego sordo, pues ya no había. Eh, 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 claro, claro. Eh, ahora yo, yo. Es otra cosa. Sí, es otra cosa. Eh, 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 yo de casualidad ahorita que dijo Laura, una vez en Guatemala era, era eh, la penumbra, estaba nubladísimo, iba a haber una tormenta, iba con unos amigos, este, y pasamos por un pueblo, por, pasamos por un pueblo. Que no había casi nadie ni nada. Y yo les decía. Este es sí, comal. Este sí es comal. Es, este es, es comal, este pueblo abandonado aquí. Pero Ajá. evidentemente, como tú dices, eh, ahora, esto del imaginario, de los mundos imaginarios, yo recuerdo. Un, un diccionario, incluso hay un diccionario en Alianza que se llama eh, el, el diccionario de los lugares imaginarios y todos son de literatura, es un sí, diccionario sí, sí, de, bueno, puras que creación de ciencia de literatura ficción, está evidentemente comal, están todos ¿no? Claro, o sea, todos, no solamente de literatura, eh, bueno, esto también es ficción, pero me refiero a, a, a de ciencia ficción, más bien claro. todos esos lugares pues, no, no existen. Sí, sí. Vayamos a dichosa, eh, bueno, vayamos a, a, a la dichosa y... Yo también les recomiendo muchísimo que lean a buengoitia eh, Mi padre le encantaba y apuntaba también frases de buengoitia y apuntaba y, y me guardaba a veces frases fabulosas de este grandísimo escritor mexicano. Bueno, eh, eh, vamos a nuestra dichosa palabra del día de hoy: eh, Caja que contiene la brújula en un barco situada por lo general delante del timón, cuaderno en el que se apuntan datos y acontecimientos importantes de la navegación o en el que se registran las informaciones importantes de cierta actividad. Eh, para los que contesten, eh, tenemos, tenemos... tenemos un libro grande en su tamaño. Mapa de México, Tenochtitlan, y sus contornos hacia 1550 de Miguel León Portilla y Carmen Aguilera. Es una edición de editorialera. Aquí vienen Huichiloposto, este, que es Churubusco, Guauteco, Matlán eh, Tiene realmente una, una geografía de lugares que no fueron imaginarios, pero que ya que lean el libro se les van a volver parte de su imaginario. Eh, personal. Qué bonito. Yo, Qué yo bonito se lo recomiendo diciendo, ¿eh? a los urbanistas también, a los urbanistas allá en la licenciatura, en la UNAM. Está fabuloso el libro. De la editorial Nitro Press, Evaporadas, las chicas malas de la literatura de F. Gil. Esta, esta escritora y periodista de Hermosillo, que esta ocasión pues, emula un poco esta frase de Gustave Flaubert y luego de Vargas Diosas, si no me equivoco, sobre las chicas que no aparecieron bien en la literatura, que están evaporadas porque fueron maltratadas en sus biografías y que han aportado mucho a la literatura. Bueno, viene Pitamor. Viene Alice James, viene Delmira Agustini, viene varias, hemos eh, hablado de ellas aquí, Alejandra Pizarnik, por ejemplo, Silvia Plath, en fin, un gran este, texto para recordar y para visibilizarlas un poquito más. Y también para ustedes, eh, de editorial Herder, eh, este libro de Wolf Wondertschek, este alemán eh, poeta, eh, ha ensayado muchos géneros. Cartas de Kelly, que muchos dicen que es, eh, es prosa, por supuesto, eh, pero eh, dicen que es probablemente el mejor libro de Wondrachek, eh, que es verdaderamente poético. Una maravilla de estos grandes escritores actuales. Y bueno, vamos a nuestra pausa, nuestra primera pausa, pero ahora estamos con ustedes. Hola, soy Almadelia Murillo, soy escritora, soy autora de dos libros de cuentos y tres novelas. Y hoy queremos hablar de mi novela más reciente, que se llama La cabeza de mi padre, bajo el sello de Alfaguara. Y es la primera vez que estoy escribiendo en registro, digamos, de autoficción, es mi historia personal. Cuento cómo una mañana, después de casi 40 años de no ver a mi padre, salimos a las carreteras de Michoacán a buscarlo sin tener nada más que una foto vieja que ni siquiera era de mi padre sino de su hermano, porque a la única foto de mi padre que había en mi casa alguien le había arrancado la cabeza. Todos escribimos la novela para terminar el relato que nos contaron a medias los que nos dieron origen, o al menos lo intentamos. Pero ¿por qué somos tantos los mexicanos buscando al padre? Más allá de la estadística, yo puedo repasar en un pestañeo la historia de mis amigos Juan Preciado y mis amigas Juan Apreciado. Son muchos. Apostaría con el diablo, que muchos de quienes me leen ahora mismo están haciendo su propio relato, el del padre ausente, desconocido, mitificado. Lo digo porque la ausencia también tiene datos. Según el relato de los números oficiales, en México hay 12 millones de hogares sin padre, unos 26 millones de hijos sin padre, un ejército de Juanes y Juanas Preciado. Algunos lo estarán buscando, otros no. Puedo entender bien la elección del carpetazo. Abandonar también a quien abandonó primero. Si tú no me quieres, pues yo a ti tampoco. Pero yo busco. Yo soy de las que buscan. Tengo la maldición. ¿Qué le voy a hacer? Quiero aprovechar para mandar un saludo a mis amigos de la Dichosa Palabra que están cumpliendo 20 años, que son muchísimos felicidades. Bueno, pues lean a Almadelia Murillo, una escritora tan original como su manera de sentarse en el sillón de la sala para leer. Realmente es una magnífica escritora y le agradecemos mucho que participe en este programa, en esta cápsula. Tenemos otras preguntas que nos han llegado y esta es realmente muy, muy interesante. La pregunta de Omar Fox. Y dice, ¿por qué los relojes, eh, los que tienen números romanos, usan... Uno, dos, tres, cuatro palitos en lugar, en lugar de el signo de número romano de cuatro que todos conocemos. ¿sí? Este, es, es buena apreciación es muy, muy interesante. Porque además hay mucha gente que no se ha dado cuenta sí. hasta sí. que se lo dicen por vez. Yo, yo no vez. me había dado cuenta. ¿No? No. A ver, tu reloj, es que no lo reloj. Tienes no, pero un... traigo aquí mis números romanos, pero. Ah, no, pero no es reloj. Claro. Es que depende de la época en la que en la que hayan hecho ese reloj y en la que se haya hecho un poco esa adecuación, porque bueno, hay muchas teorías, evidentemente, pero eh, los números romanos, que la numeración eh, que nosotros no utilizamos más que para ciertos casos muy específicos, pero en los relojes curiosamente los hay con números árabes y con números romanos. Roman. Así que al gusto del consumidor. Pero es curioso porque eh, antiguamente los etruscos tenían una manera de contar aditiva, se llamaba, ¿no? Que era, pues tal cual, añadir. Entonces era uno más uno, pues un palito más un palito, dos palitos. Dos palitos. Entonces son dos palitos más dos palitos, cuatro palitos. Y así se iban, ¿no? Como la numeración agua. Eh. Tal cual, o sea, hay, ¿no? hay, hay muchas, efectivamente, hay muchas numeraciones en el mundo que siguen esa y eh, separaban de 5 en 5 porque tenían 5 dedos en cada mano. Era así de simple, ¿no? Entonces, como ellos no tenían ningún aparato para contabilizar, pues ellos eh, se, se, se guiaban por sus dedos. Con el tiempo, no se sabe muy bien por qué, pero se eh, pasó al método sustractivo, es decir, en lugar de a, a añadir, se sustrae. Y entonces lo que hacían era el 4, en lugar de ser 2 más 2, era 5 menos 1. ¿Por qué? Porque a lo mejor utilizaba menos menos números en este caso, ¿no? Y era menos complejo, era menos confuso. ¿Quién sabe? Como estábamos en un momento en el que también escribíamos en lápidas, en barro, ¿no? Hay que ver cómo la economía ahora nos parece claro, muy. Serían tres absurdo. palitos y no cuatro. ¿no? Para, serían tres palitos, pero en realidad sí, son dos cifras, sí. ¿no? Un cinco y un uno y no cuatro uh -huh. unos. Entonces, uh -huh. en ese sentido, pues fue cambiando, ¿no? El nueve fue diez menos uno. En fin, es un poco complejo y todavía hoy en día eh, estudiar los números romanos en el colegio sigue siendo como algo incluso muy divertido, porque es como, ¿por qué hacen estas cosas tan ilógicas? Ahora, ¿por qué en los relojes aparece así? Hay muchas teorías. Eh, yo una vez estaba en, en el Big Ben de Londres y ahí estaban dando esa teoría, incluso la Academia de Relojeros de, de Gran Bretaña sí. este, tuvo a bien dar una, una teoría. Porque hay muchas. Una dice, por ejemplo, que es para mantener un poco la simetría entre el 4 y el 8. Si uno divide la esfera en dos, el, el 4 círculo, y el sí. 8 quedan como más o menos a la misma altura. Y no sé por qué les pareció que tenía más simetría si le ponían un 1 y un, o sea, cuatro palitos en lugar de un 1 y un 4, para que fuera más parecido al 8, que es una V sí, y tres plates. Que está palitos. exactamente en el otro lado. O sea, el Big Ben trae números romanos. Trae números romanos y trae el 4 con 4 sí, 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 palitos, con cuatro. que no todos los relojos lo tienen. Casi ¿Y el de dos? la puerta del sol? El de la Puerta, de la puerta del, Sol, del Sol, sí, que tiene tiene y el incluso... del Palais de la Cité, que es otra de las Ajá. teorías que aparece en la Conciergerie, que eh. es ese famoso, eh, digamos, y eh, emblemático edificio en París, donde parece ser que en el siglo XIV el rey mandó poner un reloj y. Eh, el el rey, ca Carlos, de tenerlo, ¿Carlos V? Carlos V, v de el sabio, el llamado sabios. el sabio, que <laughs> él dijo, no, pues tiene que ser cuatro palitos. Y entonces alguien le cuestionó, oiga, majestad, pero no son cuatro palitos, es un uno y un cinco. Y dice, el rey nunca se equivoca. Y entonces, entonces, así se quedó porque el rey lo había estipulado así. Bueno, yo creo que es un poco leyenda. Sí, en ese caso, sí, sí, ¿no? sí los Pero, franceses pues, se quisieron aprobar. Pero hay otro también de un suizo, que ya saben que los suizos para los relojes y la puntualidad pues tienen mucha fama en eso y también dicen que um, más o menos por aquella época... Un relojero había también hecho un reloj mandado a hacer por otro monarca, en este caso no me sé ninguno de los nombres, pero eh, que el relojero le puso los cuatro palitos en lugar del uno y el cinco, y el rey lo mandó ejecutar, lo mató, porque así se las gastaban en esa época. Y entonces, eh, un poco en son de protesta, todos los relojeros empezaron a poner en los relojes un, los cuatro, o sea, los palitos. cuatro unos, en lugar de ese cinco para, para homenajearle a él o para decir: Pues si nos matas, nos matas a todos. Yo sí creo que, bueno, hay otra que tiene que ver con eh, Júpiter, que se podía eh, eh, confundir la, el palito y la V. No sé por qué digo palito, pero yo siempre sí, digo palito. palito ¿no? Sí, son palitos, Pero no se sí, va sí. confundir porque realmente las letras y los no, números Jupiter, eran lo mismo. Era Júpiter, era una I y una... El otro día hablamos liberal? de la ¿Número? U y de la, que cómo se representaba con una V. Entonces, ah. en realidad era el mismo inicio, Júpiter, el dios Júpiter, a este 4. Yo creo que eso es muy forzado también. Pero en todo caso, sí creo que tiene que ver con eh, una manera de poner los números que tenga que ver con... Una simetría, no en este caso del 4 y el 8, sino, si se fijan, es los cuatro primeros dígitos de, de los relojes tienen eh, nada más palitos, los cuatro siguientes tienen Vs y los cuatro últimos tienen X. Entonces, digamos que era una manera de mantener esta simetría, esta, este equilibrio. <laughs> es un juego, yo digo que nada es un guiño, no pasa nada si hay un reloj con un 4 eh, hecho con... 5 menos 1 o con 4 unos, pero, pero es curioso cómo eh, incluso en la numeración romana hubo una reforma. Para que vean que aquí estamos un rato hablando de las reformas ortográficas y gramaticales, bueno, ya en aquella época, y estamos hablando de hace muchos siglos, los romanos dejaron de utilizar esta numeración en el siglo XV, cuando nosotros hoy en día todavía los siglos los decimos con la ¿El numeración. Siglo 15. Uh -huh. En el siglo XV. En el siglo XV dejaron de usar eso, digamos que, digamos sobre todo en la península ibérica, ¿no? Que es un poco como lo, lo que tenemos nosotros más de, de influencia, porque llegaron, eh, este, ahora sí que los musulmanes y con todo el mundo árabe que era tan rico en, en matemáticas y en, en contar, ¿no? Las cosas, pues digamos que se asentó un poco más esta otra manera de contar, pero que es mucho más práctica, increíblemente más práctica. Bueno, díselo a las computadoras, ¿no? Este, Que ahora mismo son las que <laughs> cuentan las cosas y las que hacen todas las operaciones matemáticas. Pero a mí me parece muy gracioso que sea un vestigio que quede ahí de, de algo sí. tan particular, de una anécdota, porque no claro, creo que sea sí otra cosa anécdotas. que una anécdota, y que a lo mejor a alguien se le ocurrió dejarlo así y hoy en el 2020. Oye, no también, también un poco hay esto de que dicen que también, porque el, el, los números romanos, como en todos los relojes, pues se van poniendo de cabeza. Y entonces el 6, el, el número 6, se queda confundía. de cabeza y el 4 queda también un poquito ladeado. Entonces, que viéndolo rápido, se puede confundir el 4 con el 6. Lo seis cual es absurdo, porque uno sabe dónde está el 4 y dónde está el 6, entonces claro. nunca te vas a confundir, porque de hecho hay relojes que, de casar, que no tienen números claro, y uno sabe puntos. el número a qué sí, lo, se, lo se lo refiere. Lo que pasa es que todas las explicaciones de ese orden. Que son explicaciones de orden narrativo. Uh -huh. En realidad son el, el, leyendas, es decir, sí, son sí, construcciones. Sí, Igual como el comala imaginario, sí. las explicaciones imaginarias de eso son, son, son verdaderas. Y, y nos ha pasado cuando nos dicen, bueno, ¿y por qué se dice este, por los cerros de Úbeda? Pues y sepa. entonces hay como ocho versiones de, según la región, ¿no? Ahora, traten de hacer una división. De las que hacemos con su con casita número, y con, romanos, todos con números romanos, sí. y van a meterse en un problema buenísimo. Raíces y también cuadradas. uno dice, pero es que nuestros números son más sencillos. Sí, nada más que, por ejemplo, el 2 eh, representa 2 y es un número. ¿sí? Entonces, ya ahí ya tenemos un bonito problema. Sí. El otro es como si fuera pintura abstracta, la de los arábigos, contra la pintura figurativa. ¿Sí? Porque lo otro con los puros palitos, pues ahí la llevamos, vamos añadiendo palitos. ¿no? ¿Sí? Pero en cambio, eh, eh, los, los números arábigos, las cifras, el, la misma noción de cifra, crea sus debates sí. filosóficos. El número cero. Claro. Sí, el claro, número cero, ahora, ¿cuánto debate los, filosófico? Los números, no ahorita que decías que, que, que alguna vez lo mencionamos, los números arábigos, que les llamamos arábigos porque llegaron. En la época de las cruzadas de los árabes, pero los números arábigos son indios, claro. o sea, son de la India. Bueno, de hecho, no sus antecedentes. De, sí, digo, no, de hecho, por ejemplo, hoy, eh, si uno va a un país musulmán, eh, las placas de los coches no tienen los números árabes. No sí. tienen los números arábigos, <laughs> tienen otros números. O sea, los matemáticos árabes usaban los números indios porque era muchísimo más práctico y más claro. Por eso que decías tú que eres un número diferente. Ahora, la otra cosa de la confusión que estás diciendo, es que siempre hay que acordarnos, es que en el pensamiento simbólico antiguo, eh, en, en muchísimos eh, lenguajes, ¿no? Muchísimos lenguajes escritos, muchísimas escrituras. Eh, los números y las letras eran correspondientes, que quiere decir que una letra tenía un simbolismo numérico, ¿no? Uh -huh. Y por eso, digamos, porque realmente son letras. O sea, eh, la I romana es el uno, pero la I romana es, es la I romana igual, ¿no? Uh -huh. Y la y la V y la V la V es es el cinco Pero imagínate ¿no? lo complicado igual que, C, que debería ser leer C. en aquella época Ajá. la poca gente que tenía acceso a, a aprender a leer y lo difícil que era leer en esos escritos y en esas lápidas con esa manera, pues, hemos dicho aquí muchas veces, tan juntas las letras, tan confusas. Claro, porque había también muy pocas palabras que se escribían, por eso a lo mejor uno, sí. uno no tenía tanta confusión. Pero en realidad, si uno lo piensa, cómo se pueden confundir las letras y los números, cómo hay letras que representan dos sonidos diferentes, etc. Era muy difícil leer. Sí. Y, y, y hay que pensar en cuando muchas veces nos dicen bueno cómo evolucionó una palabra y uno trata de explicarlo con cuestiones de pronunciación etcétera pero cómo evolucionaron estas cuestiones porque no fue porque alguien pusiera un decreto ¿sí? no, 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 de 10 sí. puntos ¿no? sí. un decálogo ¿no? ya ves que les gusta a Moisés desde Moisés esas cosas son, ¿sí? Sí. y luego eh, de Amurabi también sí. le encantaba entonces eh, 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 no eran por un decreto. De no. pronto eh, eh, ese sistema que muchos dicen es que por eso el lenguaje y también la simbología de este tipo, en números, etcétera, y letras, se, eh, se va moviendo muy, muy eh, como un animal orgánico, como una cuestión que uh -huh. tuviera su propia vida. Sí. ¿no? Ahora es chistoso que a, a veces eh, a, eh, esto del bueno, vamos a la dichosa. Voy a, a la dichosa. Caja que contiene la brújula en un barco situada por lo general delante del timón. También, cuaderno en el que se apuntan datos y acontecimientos importantes de la navegación o en el que se registran las informaciones importantes de cierta actividad. Tenemos Laura. Tenemos la ediciones SM Constelaciones de Papel de Lourdes La Guarda. Eh, cuya protagonista es Berenice, que es una, una niña apasionada, bueno, no sé si es una niña porque es bibliotecaria, pero que está escribiendo una novela, está buscando un coautor para escribir esta novela y, y es una apasionada de los libros. De hecho, hay muchos libros, muy buenos, por cierto, mencionados a lo largo de, esta, de estas páginas que les harán querer leer más y más y más. Y bueno, para ustedes eh, este libro publicado por la UNAM. El lenguaje y la literatura en tiempos de pandemia, trabajo eh, de Alberto Vital. Eh, para que vean qué actualizado está el asunto. Eh, aquí Alberto Vital reflexiona acerca de los efectos en la cultura, en la educación de, eh, de la pandemia. Un libro sumamente atractivo para nuestra época. Y tenemos también una gran cosa que es eh, Pueblo en Vilo de Luis González y González. Eh, Luis González y González es un historiador que escribe mucho mejor que muchos escritores contemporáneos suyos. ¿sí? A mí me gustan mucho los historiadores que realmente uno los lee eh, con esta impresión eh, de estilo de lingüística. ¿no? Eh, Claudia Canales así escribe también. Es de la colección 21 para el 21 del Fondo de Cultura Económica. Bueno, este, ¿qué? ¿Nos vamos? Estás muy empleado ahora. ¿no? ¿Quién? Te toca mandar a corte. es que te toca hacer todo. Ah, 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 ahora ¿y por qué yo? ¿Nomás más porque dice aquí en la, ¿está? Eh, nada más por el escaleta. Ah, sí, bueno, le hago caso al escaleta. Porque la puso nuestro productor, ¿sí? Y entonces nos te vamos. Miras para arriba, nos ha muerto. Nos vamos a un interregno. Seguimos a la dicha esa palabra, hoy casi casi despidiendo ya el mes de junio y no sé si habrían notado, la semana pasada faltó Eduardo, hoy está faltando Pablo, a quien también mandamos muchos besos desde aquí, por supuesto para ti, para Lupina. Los extrañamos, los extrañamos, los extrañamos. Lo que nos extrañamos son sus preguntas, porque nos siguen llegando y agradecemos muchísimo todo lo que nos aportan en este programa, porque sin ustedes y sin sus preguntas no habría contenido. Así que gracias y sigan mandando todas las dudas, inquietudes, sugerencias, comentarios que tengan por ahí. Esta, esta está leve para terminar el día de hoy. José Luis pregunta, o más bien pide que hablemos sobre los griegos. Así nomás sobre los, los griegos. Lobures, no, sé. no, no, bueno, bueno, Ahí está esa, bien sobre los esa, los esa pregunta, pues, es este, así como infinita, ¿no? Es como, como infinita. Como acotar. Diría? No, no, pues imagínense, es como acotar, quién sabe. Eh, bueno, pues, este, así para tratar de ser lo más sintéticos uh -huh. posible. Eh, eh, bueno, primero los griegos, la, los griegos. Nunca se han llamado griegos a sí mismos, ¿no? <laughs> También los romanos empezaron, los etruscos parece ser que fueron los primeros que empezaron a llamarles griegos, debido a una confusión de un pequeño pueblo ahí, limítrofe de la, de la bota italiana hacia el otro lado del, del mar Tirreno, y, y, y que este nombre luego lo empezaron a extender justamente en la época de Platón. O sea, apenas empezaron a extenderlo los romanos, ¿no? Pero los griegos nunca se han llamado griegos. No se sabe bien el origen de la palabra. Los mismos historiadores antiguos decían que probablemente, los mismos griegos antiguos y romanos decían que probablemente venía de las Grayas, ¿no? Estas tres diosas famosas, ahora hasta en las películas infantiles, que se cambian el ojo, ¿no? Que son como las abuelitas, las viejitas de la, de la mitología. Eh, pero bueno, eh, los griegos... Eh, eh, Arnold Toynbee, en su libro Los Griegos, Herencias y Raíces, que está publicado por el Fondo de Cultura Económica, nos dice eh, que, bueno, siempre tenemos que ver que los griegos, ¿no? estos helenos, porque ellos se llaman, siempre se han llamado helenos, ¿no? eh, pues es una, un, un pueblo que tiene una historia, o que tiene una historia pues, que él dice se puede trazar. A dos mil años fácilmente de continuidad, ¿no? de, de con, correlación del mismo pueblo, que no desaparece, ¿no? como algunos pueblos que han desaparecido culturalmente, eh, eh, pero eh, o ocho mil, ¿no? él dice probablemente 6.000, mil, empieza a formarse algo de lo que después será el mundo griego, que por cierto en las Olimpiadas de Grecia eh, sí. trataron de llevar esto simbólicamente en la inauguración, ¿no? con las raíces 100 mi, años. minoicas, con las raíces minoicas. ¿Sí? De, las, de los Juegos de, Olímpicos Modernos, sí. Eh, de, de, con las raíces minoicas, las raíces este, micénicas. Y eh, básicamente, Toynbee dice: los griegos podemos dividir su historia como en cuatro, en cuatro grandes periodos, ¿no? O sea, los griegos. Eh, anteriores propiamente a los griegos que eran los aqueos, ¿no? los aqueos, eh, luego los griegos, los griegos que llamamos clásicos y luego los griegos bizantinos y luego los griegos modernos, ¿no? que también pues muchos hacen hacen el referente que los griegos es de los pocos pueblos del mundo que cuando uno habla de los griegos piensa uno en los griegos del segundo periodo, los griegos del mundo clásico, no los griegos de hoy. ¿Cuáles son los del de uh -huh. mundo clásico? ¿Mandé? los griegos, los griegos del de siglo VI o VIII. No, pero, pero, pero dime un griego. Ocho años, <laughs> no, bueno, eh, Sócrates, ah, Platón, o sea, los Aristóteles. Filosofos. No, bueno, también eh, eh, este, ¿cómo se llama? Eh, Pericles, Fidias, mm, este, Esquilo, Tucí, eh, todos esos. Tucídides, Herodoto, ¿no? Eh, bueno, y que básicamente, digamos, este, esta, estos griegos, ¿no? Están, pues como decía yo, siempre uno piensa en los griegos y piensa uno en el segundo periodo, ¿no? en, el, en el periodo de los griegos clásicos de la antigüedad, del mundo grecolatino. ¿no? Y, eh, y, y pues podríamos decir que esos griegos, ¿no? que por supuesto recibieron una herencia de los aqueos anteriores, ¿no? Y que heredaron a los griegos bizantinos muchas cosas, y que heredaron luego los bizantinos a los otros, ¿no? y, que, y que son los que se retomaron en el Renacimiento, digamos, estos griegos. Que, que han formado una especie como de cimiento, como de humus, que a través del Renacimiento eh, eh, construyó lo que llamamos Occidente. ¿no? Eh, también los eh, historiadores del arte dicen que podríamos decir que estos griegos antiguos ¿no? se distinguieron de todos los otros pueblos de la antigüedad porque, primero, igual que cualquier otro pueblo, admiraron a Oriente. ¿no? O sea, los griegos. Primero admiraron al mundo mesopotámico, al mundo egipcio, de hecho, eh, se llama eh, periodo orientalizante culturalmente hablando, ¿no? El periodo anterior, eh, anterior al periodo arcaico, ¿no? Que hablamos de un periodo, de un periodo primero este, geométrico, protogeométrico, geométrico, geométrico eh, orientalizante, ¿no? donde los griegos empiezan a descubrir eh, el mundo oriental. Pero luego cuando viene el imperio persa y el imperio persa empieza a expandirse y empieza a conquistar parte de estas ciudades antiguas griegas, en ese momento los griegos toman una actitud de, de, como, como de defensa de su identidad y ahí es cuando se separan, diríamos, del mundo oriental. ¿no? Y ahí es donde crean esta cultura impresionante, digamos, para los occidentales, eh, eh, que se va a volver como un arquetipo, ¿no? Un arquetipo de la cultura europea eh, occidental. ¿no? Y eh, luego después en la época de Alejandro, que esto es muy interesante y mucha gente no lo subraya, es que los griegos vuelven otra vez a orientalizarse, ¿no? Vuelven otra vez a conectarse con Oriente, ¿no? Y vuelven otra vez a asimilar lo oriental, incluso a fundirse con lo oriental, ¿no? Y también ahí viene una gran influencia del judaísmo, y los griegos eh, toman una parte del judaísmo y construyen el cristianismo, ¿no? Porque realmente el cristianismo es en parte una creación griega. Recordemos que los eh, evangelios, todo el Nuevo Testamento está escrito originalmente en griego, ¿no? En Oye, parte es una creación griega. ¿Cuáles los anteriores a estos? Los aqueos son eh, todos estos... Eh, eh, pues de la eh, personajes de la, de la edad heroica, ¿no? Ajá. De la edad heroica, que es justamente, pues digamos, Hércules, Teseo, Jasón, este, toda la guerra de Troya, Ulises, Agamenón, Ajá. son realmente aqueos. O sea, se llamaban Muchos a qué, o sea, de los, no valores, pero sí muchas de las referencias que incluso tenemos hoy en día se construyeron en ese momento y cómo han perdurado hasta hoy en gran parte del planeta. Evidentemente, no en toda, pero eh, ¿qué, qué mérito tuvieron unos cuantos pueblos que además. Sí, ahora hablamos de los griegos como si fueran todos unidos y fueran todos iguales, no, no. pero era un territorio muy vasto que seguramente no todos pensaban igual ni eran, eh, digamos, gobernados de la misma forma, ¿no? Porque tendrían, me imagino que. No, había. había ríos y en, el, como... en el sur de Italia pues eran tan griegos como, como en la zona del Egeo. Y sin embargo, en el sur de Italia no hubo pro, propiamente democracias, no o sea, esto es todo lo que llamamos democracias. Por supuesto, los griegos, así sintéticamente, pues todo el mundo piensa que nos heredaron de la democracia. La mera verdad es que la democracia de los griegos no era la democracia que nosotros pensamos, que es una democracia posterior a la Revolución Francesa. Es una resignificación de esta valoración de la de la igualdad de derechos de todos los humanos y de poder participar en tu autogobierno. Pero, eh, pero sí podría haber algo de ese núcleo. Recordemos además que los griegos, esos griegos tan maravillosos, inventaron también el sistema de producción esclavista. O sea, ya había esclavos en otras sociedades, ¿no? Ya había esclavos, pero... Los esclavos de las otras sociedades eran una mínima parte y no eran funcionales, o sea, la sociedad podía prescindir de sus esclavos. En cambio, los, eh, los griegos eh, hicieron un sistema social apoyado en la explotación de los esclavos. Eh, la otra cosa que podríamos decir de los griegos, digamos, como, como sus errores, como diría Toynbee, es que los griegos fue la primera sociedad que estructuró... Eh, valores machistas, ¿no? o sea, porque ah, bueno. la sociedad nómada, no nómada era medio machista. No, pero no fueron los primeros, eso existía ya desde no, pero, que el hombre es bueno, hombre, por favor. No, no, sí. lo, el machismo viene básicamente, según los historiadores, básicamente de los nómadas, o sea, el nomadismo generó el machismo, pero los griegos estructuraron, precisamente porque era una civilización, o sea, es la primera civilización. Y sin embargo, tiene muchas estructuró. más libertades de que muchos países hoy en día. Claro, en pero, día era, hoy, pero las mujeres y eh, los griegos siempre, las, los griegos, estos clásicos, las consideraron siempre hasta Aristóteles y Platón y sí, todo. Sí, pero no creo que hayan sido los primeros. No, no pero claro, como no, civilización, no, 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 digo, claro. como civilización, digamos, Ahora, como pueblo nómada, no, sin no, escritura y todo. Eh, eh, no, bueno, yo, yo me cuando, apoyo en lo que cuando, dicen. Cuando preguntan que, que hablemos de los griegos, yo pienso en unos griegos muy mexicanos. Por ejemplo, <laughs> en Luis González de Alba. Uh -huh. Luis González de Alba, que junto ya en un momento de, eh, eh, hizo el restaurante junto con otros el Agapi ¿Sí? Que todavía hay un Agapimú ahí ¿Sí? en Alfonso Reyes, en la condesa, que es muy salio. bueno. ¿sí? Y, eh, y era griególogo este de hueso ¿Sí? colorado, era impresionante todo lo que sabía de los griegos. Este es, este es uno de mis primeros griegos mexicanos. Otro es Cayetano Cantú. Cayetano Cantú eh, era un, un, un eh, personaje que estudió letras, muy culto, muy agradable, que... Ha hecho las mejores traducciones, según el consenso de traductores, de Cabafis. Porque Cabafis, uno encuentra muchas traducciones, hay distintas y hay unas muy buenas, Juan Carvajal, etcétera, Pero Cayetano Cantú, eh, alias Cayo, eh, era, eh, era Tamaulipeco, dicho sea de paso, y él eh, tenía, bueno, era. El gran traductor de Cabafis. Hay una edición que hizo el Instituto Cultural Veracruzano. Y el otro griego es Anthony Quinn digo eh, no te puedes pasar este eh, claro, que es de origen duranguense aunque sea que haya sido gringo bueno que vamos a la dichosa sí y habría que hablar también de cómo este, se está resignificando también ahora un poco cómo se está volviendo a poner de moda digamos estudiar los clásicos gracias a libros como el infinito en un junco de Irene Vallejo y como el de Pablo. pero sobre todo lean al gran ausente de esta de esta mesa hoy que tendría mucho que decir al respecto dilemas clásicos lo pueden seguir con dilemas clásicos en Twitter <laughs> Hablo sea, Lean su libro, este, y lean todo, pues un resumencito de lo que les hemos estado diciendo hoy. Caja que contiene la brújula en un barco, situada por lo general delante del timón. Esa es la definición que esconde la dichosa palabra de esta noche que también se le llama así a un cuaderno en el que se apuntan datos y acontecimientos importantes de la navegación o en el que se registran las informaciones importantes de cierta actividad. Mucha gente escribe de estos cuando está de viaje. Y qué libros tenemos, Germán. Tenemos eh, este obsequio de la UAP, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, eh, eh, Mátame suavemente de Nina Basich. Eh, como dice aquí la contraportada, eh, este libro es una eh, microficción que cumple con todos esos designios, ¿no? la brevedad, la intensidad y la sorpresa del lector. Una, una lectura para un ratito. Y tenemos esta edición que es realmente muy bonita, yo no la conocía, de Alain Derbez, el gran Alain Derbez, eh, poeta, músico, Jazzista. Eh, y así, historiador del jazz en México, compañero eh, de la escuela, compañero mío. de tu escuela, eh? compañero eh, de la escuela de mi generación. Sí. Y, y es una serie de textos, eh, digamos, de artículos sueltos de eh, una colección que se llama Ediciones Bon Art, que entiendo que la sustenta Bonilla Artigas. Editorial Anagrama y de Justo Navarro, Bolonia Boogie, la última entrega de las aventuras del comisario Polo, que nos sigue dando mucho de qué hablar con sus eh, aventuras detectivescas después de Gran Granada y de Petit Paris. Y me toca llamar a un corte, así que no se vayan, volvemos enseguida. En las gasolineras, hace muchísimo tiempo cuando yo era niño, eh, eh, sí ponían a veces Pemex, la primera con mayúscula, ah. cuando, cuando estaba el charrito Pemex, Ay, que salía no. el charrito, ¿Había Pemex? Un charrito, Pemex. ¿Había un charrito Pemex. Había un charrito Pemex. un charrito que tenía las piernas así y, y que era. Sin a ningún líder sindical. Nada, ni nada, nada, nada. ¿verdad? Era, era el, el logo como de Pemex. Ahora, eh, yo la creo. En La época que... en la que el petróleo se estaba formando. <laughs> Que la tierra estaba caliente. Todavía eran, los, todavía por el por petróleo eso, aleteado. Por caminaba, sí, por la tierra estaba caliente. No, no, todavía los animales que ya después muertos se iban a convertir en petróleo miles de años más tarde. El tiempo, el tiempo implacable. Bueno, eh, eh, Víctor Nieto nos pregunta. Está muy simpática. ¿Cuál es el origen de los aplausos? Es pues una buena actuación. ¿no? El, 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 el origen de los aplausos es el entusiasmo. Es. Sí, sí. Eso indudablemente. Y el es, contagio, ¿no? El contagio es, 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 emocional. Del bueno, grupo. puede ser, puede ah. ser. Etimológicamente, Hola, cuando decimos aplausos, Excelente. estamos hablando en latín. Porque viene de aplaudere de aplausos. ¿sí? En alemán es der Applaus. En, en los distintos idiomas eh, se uh -huh. mantiene como como con esa, que no es realmente etimología, con esa presencia ancestral eh, en, en, en la práctica cotidiana. ¿Onomatopéllica puede ser? ¿Aplausos? No, no sé. No tengo idea. Yo digo que eh, la palabra, eh, eh, yo solamente la, lo he buscado en el diccionario de la Real Academia, no en uno etimológico, y dice que viene de aplausos. Uh -huh. sí. ¿Quién sabe si sea onomatopeica? Porque las onomatopeyas son, este, son muy raras, eh, porque depende de cómo sea el idioma que crea las onomatopeyas. ¿eh? Y entonces, este, cuando uno dice, bueno, los perros este, dicen wow, ¿sí? los alemanes dicen que dicen arf, ¿sí? y los gringos dicen que dicen otra cosa. ¿sí? En otra realidad, cosa. cada... A, a, a cada sonido onomatopeico no de animales eh, está dicho de distinta manera. En cambio, aplausos viene así. ¿no? Yo, yo creo que los aplausos tienen que ver con, con la posición erguida de los primates. decir, <laughs> sí, <laughs> sí, porque. Eh, Tú puedes ver, por ejemplo, a changuitos aplaudiendo. Sí, sí, sí. A niños que, como tienen los brazos este, como recortaditos, como que de aquí a acá, o sea, no les como llegan dinosaurio. arriba de la cabeza. <laughs> ¿sí? Entonces, cuando están eh, 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 haciendo un berrinche o estando, están muy contentos, pues aplauden. ¿Sí? Uh -huh. A mí, francamente. Cuando veo a la gente ordenada, eh, con su traje muy elegante en un concierto y todo así, y que de pronto se pone a aplaudir, me da una sensación de, de inocencia animal impresionante. Y sí, claro, un... como tú lo dices, de contagio. De contagio ¿sí? o emocional. Porque bueno, claro, sí, emociones sí, sí, pero tú te pones emocionado y no comienzas a ser así, no. los hombros para atrás... Eh, y, y, y tiene que ver con una manifestación, es como un grito silencioso, sin gritar, pues, un grito con el cuerpo y, eh, y, y aplaudes. que Por ejemplo, los, gritar, los caballos, los caballos pueden estar muy entusiasmados después de que conocieron un yegua o así o a platero <laughs> y yo, ¿no? Y, pero no aplauden. No, está, <laughs> en difícil, cambio, está difícil. No eh, tienen es de, palmas. Sí, no aplauden. ¿Quiénes aplauden los que se Tienen puede? Palmas. Eh, lo, Los perros, bueno, ya bien entrenados, los puedes hacer hasta que fumen. Pero. Eh, Oye, pero también se aplaude, por ejemplo, cuando se termina un minuto de silencio, cuando pasa un, un carro fúnebre, o sea, también es un, una señal de respeto, pero tiene que ver mucho con lo grupal. Eh, sí, con y el con, con eh, el, el contagio que tú decías. Hay otros que piden un aplauso para el amor, por ejemplo. O sea, se puede pedir muchas cosas. Sí, y hay gente que Aplaudir. está muy aplaudida también. <laughs> ¿sí? A que vayamos a la dichosa. Germán? Bueno, pues este, el, tiempo, el tiempo apremia. Eh, recuerden ustedes nuestra pregunta ¿Aplaudir? en redes. Eh, Qué santo nacido en África, según se ha dicho, inauguró un género literario. Qué santo cuando era joven rogó a Dios que le concediera castidad y continencia, pero más tarde. Estamos hablando ni más ni menos que de San Agustín de Hipona, uno de los dos más grandes constructores de la teología del cristianismo. Y su género es las autobiografías. Exactamente la autobiografía. Las, las confesiones. confesiones es bueno un libro bueno. fabuloso. ¿no? Eh, el, nuestra dichosa palabra, caja que contiene la brújula en un barco situada por lo general delante del timón cuaderno en el que se apuntan datos y acontecimientos importantes en la navegación o en el que se registran la, las informaciones importantes de cierta actividad. La respuesta, por supuesto, es bitácora, es bitácora y eh, eh, por ahí teníamos, ah, caray, por ahí teníamos este... Bueno. Eh, ya verán eh, eh, después los que ganaron. Eh, Eduardo decía que a los hombres recomienda, si no les gusta la palabra diario, de hacer un diario, pues. Que escriban, este, una que escriban una Eso bitácora. Escriban una bitácora. Eso suena más, es más Mas, marino. Más. así <laughs> <laughs> como ¿Cómo se ponen. Bien griegos. Bueno, bueno, nos vemos. Eh, un abrazo a todos, Laura. Buenas noches. Buenas noches, Eduardo, buenas noches. Eduardo. Sí, Eduardo Adiós, Pablo, Pablo. Nos vemos. Hasta luego, Pablo. Y, y a todo el equipo, muchas gracias. Hasta luego.